Bien. Para quienes no puedan acudir a la charla, ¿cuál va a ser el mensaje, digamos, que va a tener la misma hoy? Digo, porque también decía Roberto, nosotros invitamos tanto al público general como también a las instituciones intermedias para que sean parte, para que también colaboren. La intención nuestra es contar cuál es la propuesta. Cuando nosotros llegamos a las localidades o a los territorios en donde trabajamos, sabemos que las redes ya existen en los lugares. Nuestra intención es descubrirlas y fortalecerlas. Esto es generar un movimiento en las localidades para construir colectivamente alternativas o actividades que favorezcan el desarrollo de la localidad, relacionadas con el turismo rural, que implica conocer la historia, darla a conocer, realizar actividades comunitarias que, digamos, que favorezcan justamente al bien común, ¿no? Bien, para este 2014, ¿hay algún objetivo planteado o simplemente, bueno, continuar con estas charlas, informando, bueno, con estos proyectos que recién te mencionaba? La técnica del grupo es Marcela Arcando. Ellos tienen un plan de trabajo que implica actividades, por supuesto. Nosotros como INTA o como yo como agente de proyecto, claro que sí, tenemos actividades programadas en toda la región, de capacitaciones, reuniones regionales. Creo que en San Carlos también se va a hacer una actividad que empezamos el año pasado que se llama Turistas por un Día, donde participan productores y productores de otros grupos de cambio rural, hacen la propuesta que tiene San Carlos y la región y compartimos un día y lo utilizamos también como evaluación de las propuestas, ¿no? Claro, muchísimas De gracias. nada, gracias. Bueno, y Roberto, y para final nosotros hablamos de que, bueno, San Carlos Norte tiene un potencial muy rico en lo que es el turismo. A lo mejor no es lo convencional, pero por ejemplo se está trabajando y mucho, y dentro de poco también va a estar el Museo Pedroniano, ¿no? Que es muy rico en historia y se va a sumar, ¿no? A una de las alternativas más que ofrece esta región y que ofrece esta zona. Si bien el museo ya existe desde hace un año, vamos a tener un edificio nuevo. Se va a poner en valor justamente lo que fuera el altillo de la Casa de Ramos Generales Fabre Hermano, y allí va a funcionar el museo. Pero se están trabajando en otros proyectos, como decía Fabiana, porque por ejemplo, estamos trabajando en señalética que pensamos que va a ser muy útil para el turista. Es decir, vamos a determinar lugares como la iglesia, el museo, casas, edificios, espacios, los cuales ya se están diseñando toda la cartelería y en poco tiempo ya va a ser puesto en su lugar. También tenemos otros trabajos comenzados para la muestra anual de autos antiguos. Vamos a estar presentes y trabajando. Y también vamos a estar trabajando junto con la iglesia en un proyecto de cine para los más chicos que lo pensamos a extender para todo el año. Es decir, tenemos varios proyectos que vamos a ir desarrollando a partir de este mes.